Debes brindar amor para después pedir. Hay que perdonar para poder seguir. Recuerda que tenemos solo un viaje de ida. Y hay que darle gracias siempre a la vida, a la vida, a la vida, a la vida. Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. ¿Dónde vas? Recuerda dónde vienes y qué bien te sentirás. Siempre que yo escapa con consejos de mamá y con la bendición de tus ancestros. Tambor, tambor, tambor que llama tambor. Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra. Bienvenidos a los Premios Platino. ¡Qué manera tan maravillosa de empezar esta gran fiesta y lo que nos queda por delante! No os podéis imaginar el honor que es para mí celebrar una vez más desde Madrid la décima edición de los Premios Platino. Y esta noche estoy especialmente feliz por compartir escenario con dos compañeros de enorme talento y simpatía, Carolina Gaitán y Omar Gutiérrez. ¡Qué alegría estar acá y sentirlos a todos ustedes! Antes de subirme al avión, yo pensaba, Madrid, Premios Platino, décima edición, Paz Vega, Omar Chaparro y todos ustedes fantásticos compañeros, colegas talentosísimos. Esta fiesta no nos la vamos a perder. ¡Gracias! ¡Arriba el ánimo! La sigo yo, ¿verdad? Sí. Yo no quería ver el frontal, pero me voy a tener que ver. La verdad, estoy muy nervioso. Necesito que me ayuden. Mucho gusto, soy Omar Chaparro, soy mexicano. Sí, digo, porque Carolina ya cantó en los Oscars. O sea, Paz Vega, tú actuaste con Adam Sandler. Yo soy de Chihuahua. Y la verdad, no estaba tan nervioso, pero me ponen a Vinicio del Toro aquí enfrente. Pero bueno, voy a tratar de disimular mis nervios. Estamos cumpliendo 10 años, Vinicio, 10 años. ¿Tú sabes lo difícil que es concretar un proyecto de 10 años? ¿Cuánto tienes de casado? No estás casado, no importa, yo ya la cagué, ¿ves? Mejor me callo. Pero estamos cumpliendo 10 años en los Premios Platino, señoras y señores. No cualquiera, no es fácil. La verdad que llegar a la décima edición de los Premios Platino es todo un éxito. Absolutamente, ovación total y no les he perdido la pista una sola vez. Panamá, Uruguay, Marbella, Riviera Maya y Madrid con varias ediciones han sido testigos de que estos premios solamente crecen y crecen, señores. Unos premios que además de haberse convertido en referencia de nuestra comunidad han sido claves para el audiovisual iberoamericano. Tenemos por delante una noche de reconocimientos, de cine, de fiesta y sobre todo de propósito. Exacto, es muy importante entender que los Platino van más allá del cine y de la cultura. Este año volvemos a poner sobre la mesa nuestro compromiso con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Con una clara intención, la de salvar nuestro planeta y hacer de este mundo un mejor lugar. Oigan, y también queremos agradecer a la comunidad y a la Ciudad de Madrid por volver a recibirnos, ¿no? Haciendo nuestros patrocinadores de estos premios. Gracias. Ya van 4 años aquí en esta maravillosa ciudad. Gracias. Gracias, Madrid. Presidenta de la comunidad, señor alcalde de Madrid, muchísimas gracias.
Y por favor, sigan enamorados de los premios Platino por muchas ediciones más. ¿Prometido? A ver, un momentito. Omar, Omar, ¿qué haces ahí? ¿Ya viste quién es? Vas a mar- es no estoy nervioso y me ponen aquí. Es Enrique Bunbury. No estoy. Ya. No. Oscar Jainada, Oscar Jainada. Qué gusto saludarte. Hey, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Omar? ¿Cómo dijiste? Omar. ¿Sabes cómo me llamo? Sí, lo he leído antes. Ah, lo leíste. Ay, bueno, no, de verdad, soy muy fan, tengo, muy fan tuyo, pero más fan. Ay, mi hermana. Tú, ¿me harías un favor de mandarle un video? Vamos. Se llama Payita. Bueno, se llama Silvia, le decimos Payita. ¿Qué hace? Ay, estoy un poquito nervioso. No le está pidiendo. Que cumpleaños. Así. Payita. Ponte el micrófono. Así. Payita, feliz cumpleaños desde aquí. Sí, con tu hermano. Felicidades por tu hermano. Muchas. La está rompiendo en España. Es un tío espectacular. Aquí todo, en España todo el mundo lo reconoce. Sí, es cierto. Quiero ser como él cuando sea grande. Y me encantaría. Hazle como el papá de Luis Miguel, como le decía, hombre, Mickey. Omar. Me encantaría parecerme. Omar, ya, por favor. Hostias, este no es momento para ponerse en plan fan. Bueno, también hay que entenderlo, ¿no? Uno se para en este escenario, Paz, y ve a los colegas que tenemos aquí al frente y es que son una maravilla. Bueno, la verdad que es que aquí tenemos lo mejor de lo mejor. ¡Ay! ¿Qué? No ven. Juegues. ¿Quién está? Ven, ¿te quieres presentar a alguien? No. Además de ser un fantástico cantante, es colombiano. ¿Quién? ¿Cómo estás, Sebastián Yatra? ¡Yatra! ¡No lo vi! ¡Bienvenido! Es Yatra. ¿Cómo Omar, te me va a agarrar aquí también. No, mentira, muy bien. Feliz de estar por aquí en Los Platinos. Es mi primera vez, así que emocionado de encontrarme también a muchos actores que admiro un montón. Está agarrando. Voy a hacer una foto claro, contigo también y es después. Que... Y un video también para mis primos. Oye, estamos muy sorprendidos de ver tus pinitos en la actuación. Quiero decirte que en Érase una vez lo hiciste increíble, pero es que sobre todo nos permitiste verlo todo. Todo. Me refiero a tu talento. Ya. ¿Qué dice? Un aplauso para Sebastián Yatra, por favor. Gracias. Y bueno. ¿A quién tenemos por aquí? Juan Diego Botto, Luis Tosar, buenas noches. Oye, os tengo que decir, qué maravilla, qué buen trabajo en Los Márgenes. Estáis increíble. Y sobre todo es que es una maravilla de verdad tener actores como vosotros tan comprometidos y solidarios que utilizan su herramienta de trabajo para dar voz y para poner el foco en historias que de verdad necesitan ser escuchadas. Gracias, compañeros. Bravo, ¿eh? Ya viene, ¿quién está allá? ¿Quién? Andrés Lastra. No me vas a... Andrés, tengo todos los ensayos diciéndote Adrián. Perdón. Una disculpa. Perdón. Ya voy. Muy tu fan. Omar, por favor. Hola. Hola, Adrián Lastra, buenas noches. Omar, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Omar? Bien. Adrián. Adrián. Sí, perdón. Canta, un placer, tío. Perdónalo. Sí. No, tranquilo, ¿eh? No, güey, soy de México, tú. Ah, no pasa nada, güey. Ah, ya está. Poca madre. Perdón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues nada, muy bien. ¿Y tú? Muy bien, muy feliz. Pues, happy de estar aquí. Qué maravilla. Oye, que se me ocurre una cosa. Mira, ya que... ¿Me puedo levantar? Sí, claro, por Gracias. Favor. Además, está guapísimo. Gracias. Que ya que tú eres de aquí, ¿no? Sí. Vamos, del barrio de Valleca. Más de Madrid que el Museo del Prado. ¿No? Sí. Pues qué mejor que tú para hacer el homenaje musical que esta ciudad se merece, ¿eh? Adrián, estaría increíble que nos hicieras el honor a todos nosotros, a este teatro maravilloso, esta gente preciosa, que hicieras el homenaje cantándonos la Macarena. ¿Por qué la Macarena? ¿Pero por qué tiene que ver la Macarena? ¿La Macarena? ¿Estás bromeando, Carolina? Carolina, la Macarena es el himno de España, es una canción, la cantó hasta Bill Clinton, la bailó, ¿no? Mira, Omar, yo te propongo una cosa. Sí. A lo mejor hay gente de aquí que a lo mejor no conoce esta canción. ¿Tú me dejas que te cante una rumba? No, cántame lo que quieras. No sabes ni lo que es una rumba ahora mismo, claro, ¿no? Claro que sí. ¿Sabes lo que es una rumba? ¡Cangrejito playero! ¿No? Exactamente. Estoy nervioso. Bueno, tú siéntate y... Nada. Disfruta. Víctor, el dale un poquito. Es tuyo. Vámonos. Claro que mira, sí. ¡Agua, anda! ¡Viva! ¡Vámonos, Ricardo! Voy a contar una historia, todo un cuento sin nada. Bastaron dos copitas y una simple
mi mirada. Deseo de escapada se escapaba en el vientre. Pasábamos tranquilos del decir de la gente. Pensamos esbozando una locura indecente. Tener una aventura que no entrara a la mente. Le dimos tantas vueltas a una runa inventada. Pusimos la directa rumbo a la madrugada. Nos fuimos pa' Madrid. Y sin remordimiento. Susurrando al oído, llévame de tu mano donde duerma el olvido. Preséntame tu cuerpo que las ansias me ahogan. Hagamos de una playa con la sal o la ola. Pongamos esta noche sirva como testigo. Y el banda del pellizco que está por el ombligo. Y come de mi cuerpo sin pagar el tributo. Y trema por mi espalda hasta el último minuto. Era mi gana con tu ansia en silencio la más sutil en melodía. ¡Que viva Madrid! ¡Que viva los platinos! ¡Que viva Iberoamérica! ¡Y que viva la madre que os parió! ¡Agua! ¡Bravo! Adrián Lastra, qué temazo, y qué de Madrid. Wow. Ay, ¿yo qué hago? Me quiero quedar a vivir en Madrid. ¿Cómo hacemos? Ah, yo también. Es que aquí hasta la mantequilla sabe diferente. Sí, es que tenemos una cantera espectacular. Esta noche comprobaremos cómo nuestros actores y actrices lo mismo te hacen teatro clásico que un programa de televisión o una película. O te bailan la Macarena. Es ¿por qué la Macarena otra vez? Es que lo traen en la sangre. ¿Por qué ustedes esa aversión contra la Macarena? No, ¿no? Es aversión, pero... Chicas, en el momento. La Macarena, o sea, yo acepté conducir estos premios porque ingenuamente me visualicé, no sé, bailando con todos ustedes, un ícono. Aparte cumple 30 años. Hoy el compositor del Río, que de Sevilla, es de Sevilla como tú, sí, sí, la sí. compuso. O sea, es... Aparte, no se la saben. Pues claro, todo el mundo se la sabe. ¿Quién no se la sabe? Pero, tío, ya. ¿A poco no tienen ganas de bailarla aquí conmigo? No en este momento, precisamente. No. ¿Por qué no? ¿No es momento? No, no es momento. Tu ego, tu mente, tus prejuicios dicen que no, pero tu cuerpo no lo puede evitar. Déjense llevar. ¿Verdad? El público también puede movernos, ¿no? Eso es público, vamos. No se resiste al inicio, mira. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo va a darle alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Macarena. Vale, pero ya, está. Ya, ya. Perfecto, ya te dimos gusto. Me equivoqué, manda la perra. Te dimos no gusto. No se pueden resistir. Es podemos como seguir con la gala. Cuando nos ponen el mariachi loco a los mexicanos, el cuerpo reacciona. Así que, ve, chécate, chécate. Omar. Vinicio. Podemos seguir con la gala. Omar, ya. Omar, podemos seguir con la gala. Eso. Por favor. Ya. Vamos a seguir con la gala. Por favor, déficit de atención, señores. Perdónenlo, pero él puede concentrarse y va a seguir en este momento. Sí, ya saben cómo soy, ¿a qué me invitan? Poncho Herrera. Oye, yo nomás quería aprovechar el momento para hablar con los ganadores y ganadoras de esta noche, que ya traen su servilleta y su discurso, y voy a decir esto y agradecer a mi profe. Chicos, chicas, ¿se van a subir a recibir su premio? Uh-huh. Es un agradecimiento. No van a grabar un podcast, ¿sí? O sea, por eso yo previne, y si empiezan a alargarse, ya que ustedes agarran el premio y esta noche para mí, yo lo agradecería a Camilo VI por haberme inspirado, no musicalmente, sino a salir de donde estaba atorado. Quiero agradecer a mi abuela y quiero agradecer a todo el consorcio y al sindicato. Eso es exactamente lo que no puede pasar. No se alarguen.
Y si escuchan el maravilloso himno que compuso Lucas Vidal para toda Iberoamérica, esta es la señal, señores, de que el tiempo termina. Eso es. Seguro que todos daremos el máximo para que la ceremonia sea un éxito. Y rápida. Desde el país más grande en superficie, Brasil, hasta el más pequeño, Andorra, a los iberoamericanos nos unen muchas cosas. Como las nominadas al platino a mejor película. Alcarrás, de Carla Simón. Argentina, 1985, de Santiago Mitre. Asbestas, de Rodrigo Sorogoyen. Y Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades, de Alejandro González Iñárritu. Pero hoy también vamos a celebrar y premiar a nuestras grandes series de ficción. Como las nominadas de esta noche, El Encargado, de Mariano Cohn y de Gastón Duprat. Y Ozu, El Espía Arrepentido, de Daniel Burman. Noticia de un secuestro, de Andrés Wood y Rodrigo García. Y Santa Evita, de Rodrigo García y Alejandro Masi. Pues ya está. Celebremos nuestra grandeza y nuestra unidad como pueblo. Señoras y señores, ladies and gentlemen, let's get ready to rumble. Perdón. Aquí comienza la fiesta del audiovisual iberoamericano. ¡Arriba! A ver cómo se lo cuento. Claro. Con todos ustedes, Martina Guzmán y Benjamín Vicuña. Cada año, una nueva generación iberoamericana sorprende al mundo entero. Las nominaciones para ópera prima iberoamericana son... Parásito. Traidores a la patria. Ese hospital de usted está infectado comunista. Hace 30 años tú estabas casada. Pues ahora estaba Amaya. No sé qué estoy haciendo. Lo que puedes, hija, estás haciendo lo que puedes, Amaya. Cinco lobitos. Pues quieres que nos maten, ¿verdad? Que todo usted acá no está en su casa. Yo y los demás estamos podridos por dentro. Esta terapia no sirve para mierda, hijo de puta, por culo. Paolo, ¿estás bien? Wow. A ver. El platino es para... ¡1976! La ópera prima de Manuela Martelli, que la hemos conocido como actriz, pero que en esta ocasión es la directora de esta película que nos sitúa en el Chile de ese año, que da título a la película, con un terror de la dictadura de fondo. La película está inspirada en su propia abuela y ese recuerdo de esa
mujer y lo duro que fue su situación llegan hasta el espectador, como ahora llega la directora a recoger su premio. Buenas noches. Qué emoción. Qué emoción y qué nervios. Bueno, así que se espera. No me dejes sola. Bueno, muchísimas gracias. Es realmente un honor, estamos muy, muy felices, hablo por todos. Es un honor estar nominado con películas tan bonitas que admiramos tanto. Así que compartimos este premio con nuestros compañeros de Ópera Prima. Quiero agradecer a mi equipo, agradecer a los productores, a Fran, que también está nominada, directora de arte, a todo el equipo, muchas mujeres a la cabeza, liderando, al elenco, al maravilloso elenco y a la maravillosa protagonista, Lynn Kuppenheim, que lleva la película en los hombros. Y agradecerles a ustedes por haber elegido la película y visibilizar una historia que es un relato de nuestra historia chilena, un año muy crudo de nuestra historia, y contado desde el punto de vista de una mujer. Una mujer como tantas otras mujeres que pasaron inadvertidas por la historia. Muchas gracias y a 50 años del golpe militar en Chile, que se mantenga viva la memoria, siempre. Con todos ustedes, Esmeralda Pimentel y Diego Calva. Diego, los intérpretes de reparto son esenciales, importantísimos para contar una buena historia, para que esté completa. Pues bueno, los nominados a los Platino a Mejor Interpretación de Reparto Cinematográfica son... Voy a decirte algo que no te dije nunca y que no te lo haya dicho nunca dice mucho. Y quiero decírtelo ahora. Estoy orgullosa de vos. Vamos ciegamente, es decir, ya. Este juicio puede no hacerse. Vamos a darles a los militares lo que ellos no les dieron a sus víctimas. Un juicio justo. En este pueblo nos falta la mala baba. La cuestión es que la niña está gorda y tiene que adelgazar. ¿Esta sangre qué es, Sara? Hablaste 1500 veces del carallo ese de... Si es masivo, no es ecológico y no sé qué cojones. No, yo trabajo. Yo mantengo a esta familia. Y lo sabes. Y tú me has dejado sola, coño. Que me has dejado completamente sola. Según gobierno dice que va a cambiar las cosas e inmediatamente llama a los mismos hijos de puta de siempre. Dame la mano. Los viejos lloran mucho, hija. Ven la muerte más cerca. Solo quiero estar aquí. Quejarme. Reñir a tu padre, al vecino, al perro del vecino. Ver la tele. Tu madre se le mete algo en la cabeza, ¿sabes? ¿Y hasta cuándo dices que se queda tú? María. No es Maite. Wow. Y los platinos son para Luisa Hera... Y Susi Sánchez. Luisa Hera y Susi Sánchez. Susi Sánchez interpreta a esa mujer, Begoña, la madre de Amaya, interpretada por Laia Costa en la película Cinco Lobitos. Y ahí sube Susi Sánchez al escenario para recoger su premio. Y en el caso de Luisa Hera, creo que va a recoger el premio Luisa Mayol, que me imagino por el hecho de que no esté Luis. Gracias. Buenas noches a todos y a todas. Muchísimas gracias a los premios Platino. Quizá esta sea la última noche que podamos celebrar Cinco Lobitos y todo lo que ha representado para nosotros a lo largo de todo el recorrido que hemos tenido con tantas alegrías y tantas satisfacciones, ¿no? Me gustaría, aparte es un día muy especial hoy también porque se conjuga que estamos todos, es decir, en muchos países, muchas lenguas, muchas culturas, sensibilidades y maneras de entender el cine diferentes,
Y creo que es una fiesta muy especial para el equipo de Cinco Lobitos, como despedida. Me gustaría agradecer por última vez, creo, a todo el equipo, a todo el equipo de Cinco Lobitos, a Lauda Ruiz de Azúa por poner magia en una historia totalmente cotidiana, a todos mis compañeros de reparto, Laia, Ramón, Miquel Bustamante, las productoras, todo el equipo, porque nos han regalado entre todos una experiencia maravillosa a lo largo de todos estos meses. Y también quiero dar, en definitiva, gracias a la vida, porque me sigue permitiendo hacer lo que más me gusta, que es actuar. Muchísimas gracias y feliz noche. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Claramente no soy Luis, soy Luisa. Mi amigo Luis me ha pedido que recoja su premio platino, si es que se lo ganaba, y para mí es un honor. Le he pedido que escriba algunas palabras para decirlas. Los que conocen a Luis saben que esto ha sido imposible. Lo he intentado, pero no lo he conseguido. Pero finalmente me ha dicho que, bueno, que agradece a todos los que han votado por él, a todos los que le han gustado su trabajo, que su madre le hubiera dicho: a ti te ha venido a ver Dios con Rodrigo Sorogoyen, y que viva Chile. Gracias. El Caribe está lleno de perlas, de verdaderos paraísos. Uno de ellos tiene cuatro letras: Cuba. Cuba es el son, es la luz, es Celia Cruz, es Compay Segundo. Cuba es Jorge Perugorría y Vladimir Cruz en Fresa y Chocolate, primera obra cubana nominada en los Oscars. Esta noche tenemos el honor de contar en los platinos con una estrella que lleva el color de Cuba por dentro y por fuera. Con todos ustedes, Lucrecia. Plata, prevenido, después de esta actuación vamos a publicidad. Al hombre de tu corazón, y yo siempre le respondo que yo tengo mi receta, y aunque sea muy discreta, sé triunfar en el amor. Una taza de cariño, un chichín de pimentón, revolverlo con ternura y dar besitos un montón. A muchísima alegría y un costal de comprensión, con talento y santería, yo le robé su corazón, pero todo me cambio de color de pelo, como cambiar de pantalón, tacón alto, falda corta, todo pa' mi cariñito, y por eso siempre digo: papi, tú eres el mejor. Yo me siento muy dichosa por tenerlo tantos años, falta un minuto y ya lo extraño. Oye, de gracias al Señor, a mi virgencita santa, yo le pongo de estrellita, y aseguro, muchachita, que no se puede. Oh,
canción, metemos cortinilla y vamos a poner. Estamos en Publi. Bueno, bueno, bueno. Oye, qué increíble estuvo Lucrecia, ¿eh? Impactante, me encantó. ¿Y no va a ser la única? Hombre, por supuesto que no. No. La verdad, muchachos, todos ustedes son privilegiados de estar sentados aquí esta noche. Absolutamente, están disfrutando de este show en primera fila. ¿Qué se siente? ¿Contentos? ¿Bien? ¿Vamos bien? Sí, todo bien. Poncho, ¿estás contento? Oye, comunícaselo a tu cara. Gracias. Adelante. Una cosa, ¿sabéis? ¿Sabéis qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? No, pues cuenta. Pues mira, aprovechando que cumplimos 10 años, vamos a homenajear a los platinos como se merecen. Lo que vamos a hacer es recordar algunos de los mejores momentos de esta década. Los más emocionantes, los más divertidos, los más espectaculares, los premios de honor. Gracias a los platinos hemos viajado por Iberoamérica y hemos disfrutado de grandes compañeros. Compañeros que han estado aquí haciendo lo que nosotros tres estamos haciendo esta noche. ¿Qué estamos haciendo? Ay, perdón, no. Señores, señores, momentos puro platino. Bienvenidos al nacimiento de los Premios Platino. Les doy la más cordial bienvenida a esta segunda emisión de los Premios Platino. Soy Juan Carlos Arciniegas, un enamorado del cine iberoamericano. Bienvenidos a la tercera gala de los Premios Platino. Estamos aquí, en la bella y calurosa Punta del Este. Alguien me dejó encerrado en el camerino. Y estoy muy contenta de ser copresentadora de los Premios Platino desde mi país, Uruguay. ¡Carlos Latre! ¡Oh! ¡Natalia Oreiro! Buenas noches, México, y buenas noches, Iberoamérica. Bienvenidos a esta quinta edición de los Premios Platino del Cine Iberoamericano. Iberoamérica, buenas noches. Ahora deben salir los presentadores. Que soy yo el presentador. Lo importante es primero estar sanos. Bienvenidos al anuncio de ganadores de nuestra séptima edición de los Premios Platino. Hola a todos. Saludos, muchachos. Bienvenidos a Madrid, a los Premios Platino del Cine Iberoamericano. Un aplauso para Luis Gerardo Méndez. Bienvenidos a Madrid, a la novena edición de los Premios Platino. Música. Y seguimos por este viaje por Iberoamérica y llegamos a Paraguay, donde la defensa de su cultura hace parte indivisible de su identidad, o la fuerza de los tambores del candombe que acrecienta el sentir de Uruguay, tierra que comparte alrededor de 1,000 kilómetros de frontera con Argentina. Tierra que nos sabe a tango, que nos sabe a rock, que nos sabe a cine, y hoy nos presenta uno de sus más grandes artistas con ustedes, Michelle Brown. Soy como una roca, palabras no me tocan. Adentro hay un volcán que pronto va a estallar. Yo quiero estar tranquilo, es mi situación, una desolación. Soy como un lamento, lamento boliviano, que un día empezó y no va a terminar. Y a nadie hace daño. Yeah.
por siempre. Nena, no te peines en la cama, que los viajantes se van a atrasar. Qué bueno que pasó este susto. Espero que la pasen muy bueno y que disfruten de los platinos y mucha suerte a los nominados. Que la pasen bueno. Buenas noches. Con todos ustedes, Juanita Arias y Rubén Cortada. Buenas noches. La animación es el mundo de los sueños y un universo en el que no hay límites para contar historias. Las nominaciones al Platino a Mejor Película de Animación son... La armadura del águila dorada. La armadura del mítico jaguar. La única forma de darle muerte a tu enemigo es cuando te aseguras que la bala pega en el corazón. Por eso necesito saber tus planes. Peligroso que sepas mis planes. ¿Qué hiciste a la Mona Lisa? ¿Mejorarla? ¿Qué pasa, momia fan? ¿Oh? ¡Oh, señor, protégenos en tu regazo! Nosotras somos el bosque y moriremos con él. Y el platino es para Águila y Jaguar, los guerreros legendarios. Águila y Jaguar, los guerreros legendarios, un largometraje de animación que nos habla de la búsqueda del agua. El agua como ese argumento base de esta película que persiguen los personajes protagonistas. Tendrán que pedir ayuda a los grandes guerreros mitológicos, azteca y maya, el águila y el jaguar, los guerreros legendarios. Ahí está su director, Miquel Ortiz. ¡Wow! Vaya noche para que me haya enfermado de la garganta. Wow, gracias a Ejeda, gracias al comité organizador de los premios Platino. Esto pues confirma y valida la intención genuina que tuvimos al hacer Águila y Jaguar, innovar la animación mexicana, revolucionarla, proponer cosas distintas en su arte y en su temática, cosas que enaltezcan nuestras culturas. Así impulsar la industria de México y de todo Iberoamérica. Gracias al equipo de producción, sobre todo mis tres directores de área, sin ellos no hubiéramos logrado ese resultado. Gracias al cast de Ensueño, que sin importar si era un cameo, si era un protagónico, quisieron apoyar, participar. Algunos de ellos aquí presentes, incluso hosteando, queriendo bailar la Macarena. Vaya, gracias a mi equipo de coproductores que apostaron por impulsar el arte, siendo ellos referentes a sus industrias mexicanas. No queda más que comprometerme a seguir impulsando la animación de México, el cine de México, de todo Iberoamérica. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Con todos ustedes, Sebastián Yatra y Vanessa Martín.
La música es un personaje más en las obras audiovisuales de Iberoamérica. Las nominaciones al Platino a la Mejor Música Original son... El ganador del Platino 2023 a la Mejor Música Original es para Sergio Prudencio por Utama. Ahí está el director Sergio Prudencio para recoger su merecido premio. Decía Vanessa Martín que la música es un personaje más. Y desde luego en esta película la música no cabe duda que es el personaje, porque a través de la música sentimos ese entorno hostil y nos acompaña también a esos personajes secos, porque secos están literalmente Virgilio y Sisa, los protagonistas de Utama, situados en el altiplano boliviano y que nos retrata ese pueblo y ese sentir y sobre todo decisiones que tomar, quedarse o irse. Bueno, muchísimas gracias. No tengo palabras, quiero simplemente decir que la música no hubiera sido posible sin la nación quechua, sin el pueblo quechua, sin la cultura quechua, gracias a quienes yo tuve esos instrumentos musicales que posibilitaron que esa película suene musicalmente como suena. Mi honor, mi agradecimiento, mi emoción por el pueblo quechua, la nación aymara del altiplano boliviano. También quiero mencionar de manera especial a Fernando Cabrera del Uruguay y a Luzmila Carpio de Bolivia, quienes también forman parte de la banda sonora y con quienes me corresponde en justicia compartir este premio extraordinario. Y finalmente quiero agradecer al joven director, al Eloaiza, por haberme convocado hacer este trabajo, que lo recibo en el Día Internacional de la Madre Tierra. Nunca mejor honrada esta película en fecha por su temática. Y pues voy a agradecer en diciendo unas pocas palabras en quechua de agradecimiento a la Madre Tierra, Pachamama, Virgen Santa Tierra, a Chachilas, Tukuy voluntad, Tukuy cariño, Nanka, Tukuy sonjo, Pagarimus, Kaikiche, Allin ora Kanampa. Iberoamérica engloba a casi 700 millones de personas. Si hay algo que nos define es la diversidad que vemos en los tesoros naturales de Venezuela o en el inmenso folclor panameño, y cada año la comunidad iberoamericana conquista el mundo a través de su cine, de sus series, de su música, verdaderos fenómenos culturales. Esta noche lo vamos a celebrar con música, señores. Y yo, siendo colombiana, que sé que aquí además hay muchos colombianos, ¿dónde están? Les voy a pedir a los que no, que nos transportemos en este momento a Santa Marta, o a Barranquilla, o a Valledupar, en este instante con este vallenato que dice así. Suéltala, Víctor. Nos fuimos. ¡Qué rico! Ser un tipo
¡Larga vida a los premios Platino! ¡Muchas gracias! Con todos ustedes, Natalia Reyes y Bárbara Paz. La realidad es una gran fuente de inspiración. En ocasiones, en nuestras realidades, es la obra misma. Las nominaciones al Platino a Mejor Documental son... Nosotros en Barcelona tuvimos una reunión para hacer una carta de protesta por la captura de París. ¿Se puede ser poeta en Cuba? Elías había esperado durante años dar su testimonio en un juicio por crímenes de lesa humanidad. Ha quedado como al desnudo el problema que tenemos con Carabineros, que es un problema que tampoco es nuevo. No es un problema del estallido, es un problema muy antiguo. Y el documental... ¿Y el Platino es para...? El caso Padilla. El caso Padilla, de Pavel Guirou. La primera producción cubana que consigue este premio para Cuba. Ahí está su director, Pavel Guirou, que ha hecho un fantástico trabajo centrado en la figura del poeta Herberto Padilla, donde podemos además ver testimonios de García Márquez, Cortázar, Vargas Llosa, como hemos visto ahora en ese resumen, o el mismo Fidel Castro. Duro y real, como la vida misma y como los acontecimientos que narran la situación de La Habana en 1971. Ahí está Pavel Guirou recogiendo su merecido trabajo. Va a hablar él. Hola, gracias. Hoy aquí en este escenario han visto las dos caras de Cuba. Vieron a Lucrecia llena de color y ritmo, y a mí me toca, o nos toca a nosotros, traer la parte más gris. Nuestra película es la historia de un poeta que fue llevado a la cárcel en el año 71 a causa de su obra contestataria y luego fue obligado a retractarse públicamente de su obra. Lo peor de eso es que más de medio siglo después continúa ocurriendo lo mismo en mi país. Y por eso yo, al jurado, a todos los que votaron por nuestra película, les quiero agradecer porque... Les quiero agradecer en nombre de los cubanos que estamos hartos de que nuestro país sea un parque temático de una ideología o de una utopía y de que el dolor de los cubanos no tenga la misma fuerza que el dolor de otras naciones que han padecido regímenes totalitarios. Gracias. Con todos ustedes, Manolo Caro y Pablo Trapero. Dirigir es el arte de asumir riesgos y remar para que un proyecto brille. Las nominaciones a Platino a Mejor Dirección son... Pasé toda mi vida pensando en esto, Eve. Me decía, cuando sea un viejo, estaré aquí. Seré libre. Se hace el fiscal del juicio más importante de la historia argentina. La responsabilidad jerárquica es de las juntas. ¿Cómo demostramos que ellos sabían? Y el Platino es para... Rodrigo Sorogoyen, por Las Bestas. Sonrisa al leer el sobre de Rodrigo Sorogoyen por Las Bestas. Una película que ha recogido muchísimos premios
muy buenas críticas y desde luego un magnífico trabajo. Rodrigo Sorogoyen no va a recoger el premio, lo recoge Isabel Peña, la guionista y el alma de este trabajo, Asbestas. Isabel Peña, magnífica también. Buenas noches, no soy Rodrigo Sorogoyen. La están prevenidos, cuando termine este agradecimiento iremos a publicidad con cortinilla. Este premio y compartirlo con los genios y las genias nominadas esta noche. No nos lo esperábamos, Miguel ni yo, así que muchísimas gracias. Buenas noches. Bienvenido, Latam, vamos a publicidad. Bienvenidos. Estamos en... ¿Cómo está ese ánimo? ¿Cómo está el ánimo, Premios Platino? ¿Vamos a esperar a que regresen del baño? No, no es cierto. Oigan, queremos mandar saludos de verdad muy, muy especiales a nuestros amigos de Portugal y de Brasil. Boa noite, muito obrigado por fazer parte desta comunidade. Cumprimenti a todos aqueles que nos veem do canal Brasil. Muito bem, companheiros. ¿Qué tal, Y sin ensayar, Mira tú. Ay, no más, Ay, papaya de Celaya. Oye, no, la verdad, yo quiero aprovechar este momento para darnos cuenta todo el talento que hay allá en Brasil. Sin duda. Y en Portugal, es impresionante, ¿no? ¿Quién no ha visto el cine brasileño? Claro, ¿no? Claro, de verdad. A que también a vosotros os gusta tanto como a mí el cine de Brasil y de Portugal. Me encanta. ¿Quién no ha visto Ciudad de Deus y no la ama tanto como yo? Me acuerdo que aprendí a decir cabelo encuraculado. No lo olvidaré nunca, me encanta. ¿Aprendiste a decir qué? Cabelo encuraculado. Cabelo encuraculado. ¿Y qué quiere decir? Pelo crespo. Ah, mira. Lindo. ¿Otra cosa que aprendí esta noche? Claro. Qué belleza. ¿Sabes qué aprendí también? ¿Qué? Es que, ¿cómo le dices al vestido que trae Paz Vega esta noche? Strapless. ¿Sabes cómo dicen en España? Palabra de honor. ¿Palabra de honor? Qué mágica cosa, ¿no? Es lindo, ¿verdad? Es una claro. Cosa, ¿no? Palabra de honor. Oye, pero volviendo a lo de Brasil, hay tanto talento. O sea, ¿qué me dices del talento de Roberto Carlos, no? Tremendo. ¿O del otro Roberto Carlos? Sí. O de ese poema, a mí me encantaba. Es un poema que me ponía muy sensible, que decía... Maestro, ¿tiene piano de poema sensible portugués, brasileño? Decía, Hilari, Lari. ¿Eh? Oh, todo el mundo se lo sabe, de Xuxa. Y dije Xuxa, ¿eh? Dije Xuxa porque luego en Perú es otra cosa. Bueno, sí. Pero bueno, hablando de Brasil, Ricardo, Darín. No, es oye, que quiero relajarme y no puedo con tanto famoso aquí. Yo, Ricardo, no te pares, ¿te vas a parar? Sí, claro. Es que me encanta tu voz. Muchas gracias. ¿Podrías decir mi nombre con tu voz? Por supuesto, Omar, ¿cómo no lo voy a hacer? ¿Deja cerrar los ojos? Sí, claro. Te lo diré al oído, ¿te lo puedo decir al oído? Deja, ¿dónde está la cámara acá? Omar. No. No sé si habló o tronó el cielo. No, de verdad, yo lo que hiciste en Argentina de 1985, aparte, ¿te hiciste cirugía para verte más joven? Sí, no, sí siempre. Compromiso actoral. Y yo creo que lo más difícil son los acentos, ¿no? Jainada hizo a Cantinflas siendo español. Tu acento... argentino. Sí. No. Es increíble. A mí me... Muchas gracias. ¿Tú crees que yo pueda hacer un personaje español aquí? ¿Sí? Ya lo estás intentando, veo. Es que... Te va a salir bien. Ya, es un tema de práctica, nada más. Okay, ¿qué pasó? ¿Ya? Omar. Ya sé. No, yo estoy... Ricardo Darín se paró. Sí. Chaparro. Sí, si hacen algo en Argentina. Ok. Soy actor también. Ok. Vamos, Ricardo, perdónalo, pero yo sí te quiero decir que yo te amo de mi vida pasada, de esta, de la que sigue. Soy absolutamente
amante de tu trabajo. O sea, que tú también. Ya, chicos, ya, por favor. Qué vergüenza, por favor, Ricardo. No será mi momento. Lo dije, lo tenía que decir, perdón. Ya, venga, céntrese. Si yo admiro a un brasileño, es a Ricardo. Por Dios, para, argentino. Oigan, yo quiero que me ayuden a imaginarnos que estamos en Brasil. Es más, vengan para acá. ¿Cómo? El público también lo puede hacer, cerrar sus ojos y sentir el sol y la brisa en Copacabana. ¡Ay, qué lindo! Sí. Las ¿cómo se llaman? Caipiriñas. Las caipiriñas y caipiroñas. ¡Ay, imagínate hasta sentir bailando al Cristo de Corcovado como anuncio de gasolinera! ¡Samba! Oye, y digo yo, ¿por qué imaginar cuando podemos recrearlo aquí? Oye, es verdad. Claro. Podríamos hacer algo así como musical si tenemos al mejor director de orquesta de este país. Víctor Elías, ven para acá, por favor, un aplauso. Pinta el pelo, es su estilo. Víctor Elías. Dicen por ahí, Víctor, que todos los actores tenemos muy oculto, algunos no tan oculto, un talento musical. Vamos a ver, ¿cómo hacemos para saber qué tanto talento musical hay entre nuestros colegas? ¿Va? A ver. Eso es, yo creo que lo que podemos hacer es una especie de audición. Audición. Y empezamos haciendo algo muy sencillo. A ver. Vamos a empezar dando un golpe, vamos a ir subiendo a dos, a tres y ya nivel máximo que es cuatro. Es que no alcanzamos tantos instrumentos. Los que no les dieron instrumento pueden hacerlo con las palmas. Vamos a hacerlo con las palmas. Sí, venga, vale. Sí, vale. Los que están en el baño ya no entren, por favor. Extraño. Muy bien. Vale, esto va a ser de la siguiente forma. Nos va a ayudar Goico, que está en la batería, y sería tal que así. Goico, uno. Goico. Bien, yo los vi bien. Han faltado palmas, ¿no? Vamos a hacerlo otra vez. Goico, uno. Bien. Creo que Goico la ha cagado un poco. Sí. Porque es... Así ha sido Goico, seguro. Siente el flow, no hay prisa. Goico. Pero vamos. Que la tengo que decir yo, Mar. Mira, vamos, Goico. Es como perro entre ya. Goico, uno. No me hace caso. Ahora. Tienes que decir el número de los golpes. Ah, ok. Goico, dos. Ah. Eso es. Vamos a repetir el dos. Dos. Bien. Vamos a tres. Un poquito más difícil. Goico. Pero Franchella está así. Señor. Está la cámara en ti. Vamos a hacer esto, Franchella solo. Te conocí el año pasado. Le gustaste a mi esposa. A ella le gustan mayores. Ay, perdón. Solo. Solo tú tres golpes. Goico, Franchella, tres. No. Muy bien. Otra vez. Repetimos tres. Vamos por tres, ya quédatelo tú. Vamos al nivel más difícil. Cuatro golpes. Goico. Vale, y ahora lo que hacemos es que los vamos a ir mezclando. Sería tal que así. Dos. Tres. Cuatro. Y ahora nos quedamos dando solo un golpe. Señoras, señores, aquí apenas comienza la fiesta. Por favor, se quedan con ustedes Letrux y Alejandro Clavó. ¡Que comience la fiesta! Moro num país tropical, abençoado por Deus. Abençoado por Deus e bonito por natureza. Mas que beleza, fevereiro, em fevereiro Tem carnaval. Eu tenho um cusco e um violão. Eu sou Flamengo e tenho uma nega chamada Tereza. Sou Flamengo e tenho uma nega chamada Tereza. Sambaby, posso não ser o mesmo líder. Pois é. Mas assim mesmo lá em casa todos meus amigos são camaradas.
certo. Essa é a razão da simpatia, do poder do algo mais e da alegria. Eu moro num país tropical, abençoado por Deus. Abençoado por Deus e bonito por natureza. Mas que beleza, fevereiro. Em fevereiro tem carnaval. Tem carnaval. Eu tenho um fusca e um violão. Eu sou o Flamengo e tenho uma nega chamada Tereza. Eu sou o Flamengo e tenho uma nega chamada Tereza. Simpatia do poder do algo mais e da alegria. Eu moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Eu moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Gracias Madrid. Gracias Madrid. Un Viva saludo de Brasil. Brasileira. Con todos ustedes, Cecilia Suárez y Ernesto Alterio. Interpretar en una serie permite a los artistas explorar sus personajes hasta los niveles más profundos. Las nominaciones a la mejor interpretación en miniserie o teleserie son... Quería saber si la Vero está ahí. Parece que la Vero todavía no se ha levantado. Por favor. Yo he sido efectivo siempre. Y ahora que necesito resolver el tema de mi familia, la CIA se niega a ayudar. ¿A quién están encubriendo? Aunque no lo creas, no quiero hablar más. Ya ni hay peleas ni reclamos. Simplemente estamos lejos. Te esconde el pedazo en su lente. La flaca se va. Se va a descansar. ¡Raja de acá! No quiero volver a verte en mi vida, ¿entendiste? No sé, pues es algo que tenían pendiente desde hace tiempo. Estoy viéndote a ti parece fácil. Todo el mundo necesita carne, ¿no? Tenía que estar segura de que no eras el estrangulador. Yo vi todo. Vi cómo lo mataron. Yo voy a ir personalmente a declararle la guerra a Escobar. Una cosa es invocar al diablo y otra venir a visitarlo. Y el platino es para... Cristina Umaña. Cristina Umaña, por noticias de un secuestro. Cristina, lanzando besos. Y para Guillermo Francella, pero no se oía, el micrófono. Pues ahí lo ha dicho claramente Guillermo Francella, el actor de la serie El Encargado, donde realiza el trabajo de Eliseo. Así de contento subió al escenario este pedazo de actor que ya tiene un platino por la película El Clan y que ahora lo recibe con el abrazo y el beso que le da a Cristina Umaña, la mejor intérprete por esta miniserie Noticias de un secuestro. Vamos a ver qué es lo que dicen ellos. ¡Dios! ¡Qué emoción tan grande! Muchas gracias al jurado por tomarse el tiempo de ver mi trabajo y calificarlo. Es emocionante tener además a tanta familia, hermanos y hermanos con los que he construido mi carrera aquí esta noche. Es un regalo de la vida. Gracias a los premios Platino, Amazon,
Gracias, gracias por detenerse a contar nuestras historias en nuestra región. Muchas gracias. Gracias, Andrés Wood. Para mí ha sido un placer trabajar contigo. Muchas gracias por confiar en mí, por confiar en que podía interpretar a Maruja Pachón. Gracias por contenernos tanto cuando las emociones estaban desbordadas. Muchas gracias a ti, a Julio también, por contar con tanto respeto, con tanta delicadeza, una historia que nos duele profundamente, y por enseñarnos además que en medio del dolor existe la belleza y que nosotros a veces no somos capaces de verla porque duele mucho, sigue doliendo. Pero gracias por mostrarnos eso también, a María Elena por sus abrazos solidarios, por ser una productora increíble. Muchas gracias y sobre todo, gracias a Maruja Pachón. Gracias por abrirnos su corazón, por abrirnos su memoria y quizás revivir algo que ya estaba dormido, un dolor profundo. Y gracias también a miles y miles de colombianos que de una manera silenciosa y sin mucho alarde también tratan de hacer paz, hacer país en contra de todas las evidencias. Esto es un premio a la memoria de nuestro país, a Maruja. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por esta distinción a todo el jurado de los premios Platino. Muchas gracias, Enrique Cerezo, por haber iniciado este maravilloso premio iberoamericano, que es fantástico. Cada gala que participo es notable, celebro cada instante en venir aquí. Lo quiero compartir con los verdaderos hacedores de esta miniserie maravillosa, que es el encargado, Gastón Duprat, Mariano Con. La verdad, los felicito, chicos. Han hecho algo, no, pero fantástico, con un equipo creativo junto a Emanuel Díez, Jerónimo Carranza, Diego Blifer. Han hecho algo fantástico, un guión extraordinario para los artistas. Tener en una sola línea, poder pasar de ser un ser angelado, empático, alguien oscuro y siniestro, es algo que muy pocas veces se da para un intérprete. Es realmente fantástico y lo celebro y lo agradezco que me hayan convocado, lo mismo que a la plataforma Disney, Star Plus, al señor Diego Lerner. Y nada, lo comparto con mi querida esposa María Inés y con todos ustedes, colegas, actores, actrices españolas, españoles, latinoamericanos. Es un verdadero placer estar acá. Muy buenas noches para todos. Ustedes, Juan Carlos Arciniegas, Fernando Tejero, Sala Linares y Cayetana Guillén Cuerpo. Como embajador de los Platinos, solo quiero decir gracias por estar todavía caminando con nosotros. Hay mucho camino por delante. Las nominaciones al Platino a la mejor dirección de arte son Eugenio Caballero, por Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades. Francisca Correa, por 1976. Micaela Sayek, por Argentina, 1985. Y Pepe Domínguez, del Olmo, por Modelo 77. Y el platino es para... que ensayamos, pero es complicado. El premio Platino 2023 a la mejor dirección de arte es para Micaela Sayek, Argentina 1985. Emocionada y con una amplia sonrisa, Micaela Sayek sube al escenario a recoger su merecido premio, directora de arte, nominada por esta película Argentina 1985, un trabajo genial. La puesta en escena, los escenarios de cada uno de los personajes, la manera de vestir y ahora su arte. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a los Platino, gracias a todos los productores
por la confianza y la libertad con la que trabajé. Gracias a Santi Mitre por tu cine, siempre te lo digo, por hacerme crecer, por esos equipos de amigos maravillosos que armás. Gracias a mi equipo de arte, son los mejores, los veo en cada plano, también se los digo siempre, los adoro. Y gracias a mi familia, a mis viejos y especialmente a Hernán y a mis hijos Teo y Joaquín, que me apoyan y me bancan en esto de hacer cine, que está buenísimo, pero a veces es difícil alejarse de casa. Bueno, muchísimas gracias. Buenas noches. Las nominaciones del Platino a la mejor dirección de montaje son Alberto del Campo por Asbestas, Andrés Pepe Estrada por Argentina 1985, José Manuel Moyano por Modelo 77 y Sebastián Hernández y Gustavo Vasco por Los Reyes del Mundo. Y el platino es para... Se ha quedado pegado aquí. Alberto del Campo por Asbestas. Alberto del Campo, que recibe otro de los premios a su carrera, merecidísima, y además trabajando siempre con Rodrigo Sorogoyen, recibe ese magnífico homenaje y ese premio a una carrera que casi prácticamente, ya con todo lo que ha recibido, hoy casi culmina, ¿no?, con Asbestas, y que seguro que se lo dedica a mucha gente. Muchísimas gracias a todos. Dedicárselo a Sorogoyen y a Peña y a Villanueva y a mi familia de caballo. Y sobre todo dedicárselo muy especialmente a mi referente en el mundo del montaje y en la vida, que es Victoria Lamers, que está ahí. Muchísimas gracias a todos. Buenas noches todo el mundo. Las nominaciones al Platino de la mejor dirección de sonido son Aitor Berenguer, Fabiola Ordoño y Yasmina Praderas por Asbestas. Carlos García por Los Reyes del Mundo. Federico Moreira por Utama. Y Santiago Famigalli por Argentina 1985. Y el platino es para Aitor Berenguer, Fabiola Ordoño y Yasmina Praderas por Asbestas. Otro premio para Asbestas, Aitor Berenguer y Fabiola Ordoño. Ahí está Fabiola Ordoño, que sale a recoger su premio. Aitor Berenguer no la acompaña en esta ocasión, es Yasmina Prado quien va a recibir también ese premio platino al sonido, el sonido importantísimo en Asbestas, porque cada rama, cada paso, cada respiración ha sido muy importante en esta película. Muchísimas gracias, no nos esperábamos. Bueno, gracias a los premios platino, al jurado, a todos los cineastas que han votado por esta película. Compartirlo con Aitor, que no ha venido, no ha podido venir. La verdad que hace especial ilusión también ganar este premio con Asbestas, que es una película increíble, que ha sido tan bien recibida y que ha hecho vibrar a tanta gente, que para eso hacemos cine, ¿no? Y bueno, dedicárselo a Sorogoyen, realmente ha sido una pieza clave en el desarrollo del sonido de la peli. Y nada, muchas gracias. Beso. ¡Ay, qué maravilla de noche! Por favor, enhorabuena a los que lo hacéis posible, porque la verdad es que juntos somos mucho más fuertes. Las nominaciones al Platino a la Mejor Dirección de Fotografía son Bárbara Álvarez por Utama, Daniela Cajías por Alcarrás, David Gallego por Los Reyes del Mundo y Javier Juliá por Argentina 1985. Y el platino es para Bárbara Álvarez por Utama. Segundo premio que se lleva a la película Utama, que hace historia en el cine boliviano en esta recogida de los premios platino.
y recogerá el premio Bárbara Álvarez, no ha venido, no estoy viendo a la hora que sube el resto del equipo y que seguramente la van a rendir ese homenaje, no habrá venido porque estará grabando otra película o estará realizando otro trabajo. Realmente la fotografía en Utama es importante. Utama significa nuestro hogar y esa fotografía, esos paisajes hostiles, esos atardeceres, esa manera de vivir, hablan mucho de esta fotografía. Buenas noches, mi nombre es Marcos Loaiza, papá de Santiago y de Alejandro, y parte de la producción de Utama. Bárbara no pudo venir, tuvimos el orgullo de trabajar con ella y me dejó estas palabras. Muchas gracias, fue una experiencia única participar en Utama, estar en contacto con una parte de la cultura boliviana. Fue un regalo, muy lindo estar y será un inolvidable. Agradezco a la familia Loaiza, a Federico Moreira y al equipo de la película y me gustaría compartir este premio con el equipo de fotografía. Gracias. Los Platino tienen un compromiso con toda Iberoamérica, pero también con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Este año queremos centrar nuestra apuesta solidaria en la salud y el bienestar. Naciones Unidas trabaja junto a la industria farmacéutica para hacer llegar vacunas a todos los rincones del mundo y evitar muertes innecesarias. Para entregar el platino al cine y educación en valores, están con nosotros el secretario general de la OMT, Surab Polikashvili, Alejandro Echegaray, director general de la Fundación Teodora y de la iniciativa Doctor Sonrisa, y Nerea Barros, actriz y enfermera. Buenas noches. En 2019 los premios Platino anunciaron en Xcaret, en Ribera Maya, y su compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Compromiso que desde la Organización Mundial de Turismo tuvimos el honor de compartir y que seguiremos persiguiendo con firmeza y determinación. Buenas noches. Todos somos responsables de nuestro futuro, de cuidar, proteger y frenar la destrucción y la degradación de nuestro planeta. Tenemos mucho trabajo y muchos retos por delante y solo juntos y unidos podremos lograrlo, igual que en estos premios. Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer a tantos y tantas profesionales de esta industria que ante una crisis mundial como fue la pandemia decidieron rescatar su formación como sanitarios para salvar vidas. Profesionales como tú, querida Nerea, todo un ejemplo de que el cine y el audiovisual iberoamericano también es solidario y responsable. Muchísimas gracias por volver a ser durante estos meses la enfermera que el mundo necesitaba. Gracias. Las nominaciones al Platino, al Cine en Educación y Valores son... En todo el país desaparecieron personas. Ellos son los responsables. Todas esas ideas que no vives son siempre perfectas, son ideales. Pero en algún momento hay que vivir la vida que te ha tocado, hija. Déjale saber que estás con ellos, que te importa. Te importan solamente ellos, sino también su entorno, su familia. Yo creo que vale la pena. Bueno, y ahora que ya me ha puesto nerviosísima, vamos a dar el Premio Platino 2023 a Argentina 1985. Argentina 1985, ahí está Sel Pichevalisky, productor argentino, que va a recoger el premio junto a Javiera Balmaceda, la productora también de la película. Cualquiera de ellas podría haber sido de las nominadas porque hacen referencia a la familia, a la educación, al valor de la vida. Buenas noches, muchas gracias. Primero, muchas gracias a Gede, a todos los votantes que
que eligieron esta película. Primero queremos agradecer, obviamente, a Santiago Mitre, Mariano Llenas, a todo el talento adelante y detrás de cámara en esta película. Ricardo Darín, esta película existe gracias a vos, lo sabes. Peter Lanzani. Pero no es solamente esto. También queremos agradecer a todas las entidades que han ayudado a que esta película se vea, desde el Ministerio de Cultura a otras instituciones que nos han dado una mano para que esta película sostenga lo que para todos nosotros es importante. Por supuesto, también para Amazon Prime Video y Amazon Studios, que fueron parte desde el principio de este proyecto. Esta película existe porque la memoria es importante. Esta película existe porque no podemos dejar que la violencia sea la solución a los problemas de nada, en ningún lugar del mundo. Esta película existe porque siempre tenemos que pelear por la memoria, por la verdad y por la justicia. Por eso, nunca más. Muchas gracias. ¡Venga, venga! ¡Venga, ya estoy hablando aquí como español! ¡Qué bonito! Goico, ¿ya estás más tranquilo? Te noté un poquito nervioso, nuestro amigo baterista. Sí, te necesito a las vivas. O sea, si yo hago así, ahí hubiera entrado la batería. ¡Goico! ¿No me ves, Fernando? ¿Estás bien? Ahí vamos, agarrando calor. Oigan, yo les quiero proponer a todos ustedes un viaje a la cultura maya de Mesoamérica, región que esta noche está representada en los Platino, en la magia de Guatemala. ¿Hay gente de Guatemala? Ahí están. ¿La gente de El Salvador? Están en su casa, les mandamos saludo. ¡Nicaragua! ¡Honduras! Y de ahí nos vamos a la belleza salvaje de Costa Rica. Si no son de Costa Rica, no aplaudan. No pasa nada. Estamos tranquilos, diviértanse. Pero de ahí, ¿a dónde creen que llegamos? Hasta mi país. Esta noche queremos homenajear a toda esta tierra con la música mexicana de mi México lindo y querido. Yo sé que muchos no se la saben, pero nuestros siguientes invitados se saben todas las rancheras. Así que, por favor, denle un fuerte aplauso a Mane de la Parra y a otra gran heroína de la pandemia, la actriz y enfermera Clara Alvarado. De tenerte aquí en mis brazos y ese día de llegar. Desde hace mucho que me gustas y lo que me gusta obtengo con toda seguridad. ¿Así? Yo no he perdido la esperanza de que un día tú me quieras y algún día me querrás. Tarde o temprano serás mía y yo seré tuyo algún día. Lo tengo que lograr. Que conste, amor, que ya te lo advertí, que no descansaré hasta que seas mío nomás. Si me gustas de hace tiempo, mucho tiempo atrás. Me gustas mucho. Me gustas mucho tú. Tarde o temprano seré tuya y mío tú serás. Tú. Tarde o temprano seré tuyo y mía tú serás. ¡Ay, dolor! A ver qué sucede en las palmas. ¡Viva México! ¡Viva Iberoamérica! ¡Que se escuche, mi gente! ¡Que con ese amor que ya te lo advertí! Descansaré hasta que seas mío nomás. Pues tú me gustas.
hecho tú. Tarde o temprano seré tuyo y mío tú serás. Muchísimas gracias. Gracias, gracias músicos, bailarines. Gracias a todos. Gracias. Buenas noches. He disfrutado cada pequeño segundo que he estado enfrente de una cámara. Nadie nos valorará si no lo hacemos nosotros primero. Muchas gracias. Y desearle un maravilloso futuro a este premio, porque todos nosotros lo necesitamos. Lo necesita Iberoamérica. Muchas gracias. Que necesitamos una plataforma internacional como los premios Platinos, que ayude a que nuestro cine traspase fronteras. Quien no tiene fuerza para sostener un sueño, no tendrá fuerza para sostener su vida. Muchas gracias. Esperando un premio de toda mi larga trayectoria en el cine. Muchas gracias. Somos capaces de mucho más y ahí viene una segunda oportunidad. Todo va a estar bien. Muchas gracias. Gracias. Ser actriz me ha ayudado muchísimo. Es una carrera que no termina nunca, porque haces un personaje, otro personaje, puedes hacer y nunca acaba. Siempre tienes que estar estudiando, siempre tienes que seguir aprendiendo. El Platino de Honor es muy especial. No hay nominados, no hay nervios. Lo que hay es toda una comunidad poniendo en valor y dando las gracias aquellos y aquellas que han honrado nuestro cine y han llevado nuestros valores por el mundo entero. Sonia Braga, Antonio Banderas, Ricardo Darín, Edward James Olmos, Adriana Barraza, Rafael, Diego Luna y Carmen Maura. Esta lista crece esta noche con un nombre que ya es una leyenda. Para entregar el Platino de Honor, está con nosotros el presidente de GEDA y de los Premios Platino, Enrique Cerezo. Presidenta de la Comunidad de Madrid, alcalde de Madrid, queridos amigas y amigos, muy buenas noches. Celebramos 10 años de unidad de todos los países de Iberoamérica en torno a los Platino. Gracias a la Comunidad de Madrid, al Ayuntamiento de Madrid, a las instituciones, patrocinadores y canales de televisión. Quiero reconocer también el talento, la visión y el esfuerzo de Miguel Ángel Benzal y su equipo de trabajo por su ilusión durante estos 10 años. Ahora es un orgullo homenajear a uno de los talentos latinos más grandes. Ganador de un Oscar, un Globo de Oro, triunfador también en Cannes y en Berlín, actor de cine y televisión, productor, director y guionista. La personalidad de Benicio del Toro es tan fuerte como la del cine iberoamericano. La mirada de Benicio es profunda como la de nuestro cine. Algunas de sus obras son 21 gramos, Che, Sicario, Traffic o Escobar, Paraíso Perdido, que también estuvo nominada en los Platinos del año 2015. Un embajador de Puerto Rico y de todo Iberoamérica. Ha ganado todos los premios posibles. Solo le falta nuestro Platino. Pero veamos unas imágenes de nuestro manejado. El cine iberoamericano es para Benicio del Toro. Benicio del Toro, que sale al escenario a recoger su premio Platino, un hombre que tiene muchísimos premios y que este Platino para él significa algo más, recogido aquí en España y en Madrid.
el público puesto en pie para recibir a este grande de los grandes. Su mirada siempre lo dice todo en cada uno de los personajes. Dice que de España le gusta la gente, la educación, la cultura y los directores. Ha trabajado con Bigas Luna en Huevos de Oro y también con Fernando León de Aranoa, saludando con su amplia sonrisa al público. Y ahora vamos a ver qué es lo que dice, porque decía que estaba un poquito nervioso. A ver qué ha preparado. Latam, prevenido. Gracias, cuando acabe este agradecimiento, iremos Latino. A Publi. Enrique Cerezo y todo tu equipo ha sido fantástico. Y gracias por tener esa visión de águila y crear este evento. Usualmente yo no hablo mucho, pero hoy me han dado este premio y hago marcha atrás en muchos años de trabajo. Y bueno, es verdaderamente un honor estar aquí en Madrid y recibir este premio aquí, la capital del mundo hispano. Y bueno, la fiebre como actor me empezó cuando tenía como 18 años y estaba estudiando en la Universidad de California en San Diego. Y rápido se convirtió en un sueño. Pero los sueños vienen todos acompañados de dudas. Y mientras más grande es la duda, más grande es el sueño, o más grande es el sueño y más grandes son las dudas. Y este sueño fue lo que me llevó a Hollywood. Y todo actor aquí sabe que ser rechazado es parte de nuestra profesión. Y eso fue exactamente lo que sucedió. Fui rechazado en la mayoría de las audiciones que hice. Pero un día un director de casting me hizo, muy sutilmente, me hizo la pregunta inevitable: ¿estarías dispuesto a cambiar tu nombre? Y poco tiempo después, un fotógrafo que me estaba haciendo unas fotos profesionales se ofreció a conectarme con un médico y me dijo que ese médico podía agrandarme un poco más los ojos si yo quería. Y así empezaron a parir las dudas y a crecer. En Estados Unidos los latinos somos minoría. Y un actor latino lo es todavía más. Pero estaría mintiendo si dijera que era solo el sistema el que sembraba las dudas. Porque inclusive cuando conseguí un trabajito aquí, un trabajito allá, amigos míos latinos me decían: eso no te molesta, no te molesta, no te preocupa que te encasillen como latino. No daba pie con bola. Las dudas venían de ambos lados. Lo que mis amigos verdaderamente decían sin decirlo era que los buenos papeles no van para los latinos. En parte tenían razón, porque en la mayoría de las historias no se profundiza en los personajes que representan las minorías y por eso no faltan los estereotipos. Y seamos honestos, aunque las cosas han cambiado un poco, todavía hoy existe ese problema. A mí lo que me preocupaba no era ser encasillado como actor latino. Lo que me preocupaba era interpretar personajes que no tuviesen matices, como si todos fuesen iguales, y no poder romper el estereotipo. Entonces decidí que tenía que interpretar, si tenía que interpretar los estereotipos, lo que intentaba y he seguido intentando es encontrar la humanidad y la complejidad de esos personajes. Y por eso no tengo que parecerme a ti ni sonar como tú. Lo que verdaderamente es importante es sentir lo que tú sientes. Latano, cuando acabe este discurso iremos a publicidad. Y poder demostrar, y de esa manera, que tú sientas lo que yo sienta. Y mientras lo haga, no olvidar quién soy y de dónde vengo. Y bueno,
sería mucho mejor si el resultado no es aburrido. Si lo logré o no, pues. Creo que ambas cosas pueden ser verdad. Que los latinos no somos todos un monolito, no somos todos iguales. Y que verdaderamente, en el mejor de los casos, ser actor se trata de demostrar que podemos demostrar que lo importante es que lo mejor se, que lo de, de demostrar, le digo aquí, de demostrar que lo importante es que es bueno, es verdaderamente que compartimos más de los que nos divide, de los que nos divide. Entonces, si lo que tengo que hacer es que lo que sé es que tal vez estoy aquí porque supe pedir ayuda. Tuve una maestra que me dijo, que Stella Adler, que me dijo, nunca tengas miedo de pedir ayuda. Y gracias a ella, cuando hace falta, pues no, soy uno de esos actores que no pierde nada para pedir ayuda. No pierde tiempo para pedir ayuda. Bueno, y entonces sé que no soy el primero en tener la crisis de identidad incluida en este trabajo o en creer que he resuelto todo esto. Este viaje ha sido una mezcla de inseguridad e inspiración. ¿Qué sueño no lo es? Y no es más fácil y menos solitario cuando alguien ha tenido este sueño antes que tú y que te ha abierto puertas. Por eso me siento honrado de estar aquí y seguir los pasos de los hombres y mujeres, artistas de nuestras raíces, que han transmitido sus sabidurías y que tuvieron sus propias dudas mucho antes que nosotros. Aún así, nos siguen iluminando el camino. Bueno, y como latino tenemos una responsabilidad muy grande, no solo a la hora de elegir un proyecto, sino también de proteger su integridad, que es protegernos a nosotros mismos. Le agradezco a todos de lo más profundo de mi corazón. Está terminando. Gracias el discurso. Este después de los aplausos, vamos a ver. Pues a nosotros no nos ha quedado ninguna duda. Es uno de los grandes, Benicio del Toro. Esto de decir gracias por mi premio platino del cine iberoamericano cada vez que reciban un premio platino del cine iberoamericano. Wow. Wow. Adal. Adal. Bueno, que sí, es para conocernos un poco más. Salsa, merengue, candombe, ranchera, tango, flamenco. Iberoamérica, yo soy tu padre y lo sabes. ¿Cuál es la película que más le ha gustado a usted de todas las que hemos visto? Sí, por supuesto, sí. Claro. Solamente llámenle platino al premio platino del cine iberoamericano. Vengo, jode, para cruzar el Atlántico, macho. Ah. Así es que a los ganadores del premio platino del cine iberoamericano, recuerden que cada vez que reciban un premio platino del cine iberoamericano, no llamarle al premio platino del cine iberoamericano, pues premio platino del cine iberoamericano. A la fiesta, por favor. Ahora, amigo,
No, oye, tú no me vas a distraer. Tú trataste de matarme. ¿Yo? Bueno, estás loca, sí. ¿Qué te pasa? ¿Yo? ¿Trataste de estrellar el avión? Imagínense el tiempo que nos va a llevar decir 14 veces cine platino del premio iberoamericano. Los Andes son la verdadera columna vertebral de Latinoamérica, donde encontramos 36 grupos étnicos que mantienen viva la cultura en Bolivia. Pero también son el límite del desierto de Atacama en Chile, o de los espectaculares volcanes de Ecuador y la riqueza natural de Perú. Esta noche os propongo un viaje por los Andes al son de una joya de vals peruano, La Flor de la Canela, interpretada por nuestro querido Reinaldo Pacheco. Del ensueño que evoca la memoria del viejo puente del río y la Alameda. Deja que te cuente, limeño, ahora que aún suspira el recuerdo, ahora que aún se mece en un sueño del viejo puente del río y la Alameda. Jazmines en el pelo y rosas en la cara, airosa caminaba la flor de la canela, derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mixtura que en el pecho llevaba. Del puente a la Alameda, menudo pie la lleva a la vereda, que se estremece al ritmo de su cadera. Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la Alameda. Deja que te cuente, limeño, ay, deja que te diga, moreno, mi sentimiento. A ver si así despiertas del sueño que entretiene, moreno, tu pensamiento. Aspiras de la lisura que da la flor de canela, adornada con jazmines, matizando su hermosura. Alfombra de nuevo el puente y engalana la Alameda, que el río acompañará su paso por la vereda. Un fuerte aplauso para Reinaldo Pacheco. Qué bien lo ha hecho. Y hay que tener en cuenta que esta noche la mayor parte de las personas que se están subiendo al escenario para homenajear a Iberoamérica a través de su música no se dedican a la música. Por eso queremos agradecer a Radio Televisión Española y a todas las televisiones de Iberoamérica que hoy están emitiendo esta gala en tantos países. Muchas gracias. ¡Ánimo! Oigan, yo quiero más. ¿Dónde está mi esposa? ¿Mi esposa? Yo pensé que eras una de las actrices, muñeca. Oigan, a mí hay algo que me parece increíble, de verdad. Francella, tú que eres comediante, al igual que yo, no sé si te pasa cuando ves unos premios así que te sorprende que nadie toma en cuenta la comedia. Nadie premia a la comedia. ¿Sí o no es algo increíble que debería cambiar? Sí. ¿No crees que eso, Carolina? Es que la verdad es que sí, casi nunca se premia la comedia. Y eso hay que cambiarlo. Claro, por supuesto. Pues sí, así lo vamos a hacer. Así que, señoras y señores,
Que me perdonen los directivos. Esta es una decisión que estoy tomando yo. Estoy tomando esta decisión. ¿Qué me van a decir? ¿Me van a sacar? ¿Me van a censurar? A partir de hoy, este año, tenemos nueva categoría en los Premios Platino. Así es. El sentido del humor es uno de los grandes tesoros que tenemos en Iberoamérica. Y tendrá un espacio propio en estos premios. La comedia por fin va a tener ese sitio que tanto se merece. Para entregar el primer platino a la mejor comedia iberoamericana de ficción, están con nosotros Eduardo Noriega y Nashla Bogart. Buenas noches, siempre es un placer compartir contigo, Eduardo. Y efectivamente, la comedia es una de las grandes joyas de las que disfrutamos todos en Iberoamérica. Las nominaciones al platino a la mejor comedia iberoamericana son... Es la primera vez que yo trabajo con un idiota. Acción. Este paisaje, ¿quién necesita internet? Yo. Qué generación de mierda. Hoy a la noche y mañana, totalmente despejado. Lo garantizo. ¡Lo garantizo! A ver. Y el platino es para... Competencia Oficial. Competencia Oficial, ahí están sus directores, Mariano Conn y Gastón Duprán, los artífices de esta magnífica película divertida que tiene al frente de la misma a los actores Antonio Banderas, Penélope Cruz y Óscar Martínez, hablando de ese mundo de la interpretación y de los divos y de esa puesta en escena con una Penélope Cruz que hace de auténtica loca maravillosa, acompañada de unos actores que se merecen infinidad de premios. Competencia Oficial. Pues, muchísimas gracias a los Premios Platino, muchísimas gracias a todo el equipo de Media Pro Studio y sobre todo muchísimas gracias al equipo actoral de la película, que han sido muy generosos y han sido maravillosos, y sobre todo muchas gracias a Gastón y a Mariano, que nos han brindado y nos han regalado su talento, y a Inovida Andrés también, antagonista, y bueno, me gustaría también hablar en ellos un poco. Hola, buenas noches. Bueno, yo quería agradecer a los actores de Competencia Oficial. Es una película de actores, imposible de hacerse sin esa categoría de actores. Óscar Martínez, Antonio Banderas y Penélope Cruz. Quiero compartir el premio con ellos. La película es una película muy precisa con las palabras, así que también queríamos agradecerle a Andrés Duprat, que es el guionista y no está hoy acá en Madrid con nosotros, así que para Andrés también, que es parte acá del equipo, este premio. Con todos ustedes, Gianni Prado y Juan Manojín. Crear una serie es diseñar un universo que no para de cambiar y de crecer, capítulo a capítulo, para llegar al corazón de los espectadores. Las nominaciones al platino al mejor creador de miniserie o teleserie cinematográfica son... Slavos de Pablo Escobar. ¿Y si el gobierno nos para los operativos en contra de mi gente? Seguimos con más secuestros, que para eso lo que tenemos son huevas. Tu misión es crecer dentro de la comunidad judía y acceder al corazón del poder sionista en la Argentina. Pidieron una misión que no quisieron confiarle a nadie más. Hoy vuelves a nacer. Valeria la mataron para que esa persona viviera. ¿Cuánto que trabajás acá vos? Hace 30 años que trabajo acá. ¿A vos qué te importa? Qué nervios. Y el platino es... para Gianni, ¿qué dices?
Noticia de un secuestro. Noticia de un secuestro para Andrés Wood, el creador colombiano de esta miniserie de 6 episodios, basada en una obra de García Márquez. De hecho, la versión ha sido supervisada por Rodrigo García, hijo de García Márquez, y dirigida por este hombre que ahora sube a recoger su merecido premio. Una miniserie, como digo, de 6 capítulos, que ha llegado al corazón y muy arriesgada. Muchas gracias. Lo primero que voy a tener que tomarme un pequeño tiempo, porque no hay un creador en esta serie, es muy injusto eso, ni dos, como está nominado, así que voy a tener que nombrar a ciertas personas y a ciertos grupos de personas, de hecho. Y quiero partir con Amazon, que está ahí. Por muchas razones, pero la principal es que permitirnos hacer una serie con este nivel, con este valor de producción en Colombia, con actores colombianos y actrices colombianos, y para el mundo hispanoamericano. Muchas gracias por eso. Un honor. También quiero agradecer al equipo chileno, son de equipo colombiano y chileno, al equipo chileno, que más que equipo son amigos, incluido hermana. Y no solo eso, sino que de alguna manera, cuando les conté la invitación que nos había hecho Rodrigo, con mucha inconsciencia, hicieron inmediatamente suyo el proyecto, y muchas gracias por esa locura. También acá está los representantes de Colombia, que son 4 actores maravillosos, pero que representan a un equipo de producción, a un equipo técnico impresionante, y sobre todo a muchos más actores que me habría encantado que estuvieran nominados también, y que de alguna manera nos dieron la mano, nos abrieron la mirada de un país y nos hicieron entender la relevancia de la historia que estábamos contando. Sin ustedes habría sido imposible entender eso. Y por último quiero obviamente agradecer a Rodrigo García, que no sé en qué estaba pensando sinceramente cuando me invita, la invitación es literal y dice: ayúdame a hacer esta serie. Él tenía claro que era una serie, y esa ayuda era una cosa sin ningún límite, y quiero agradecer esa confianza, pero sobre todo quiero agradecer los límites que él muy sabiamente inmediatamente puso, y esos límites fueron que nos duela cada muerte. Queremos dignificar la tragedia que fue esto, queremos de alguna manera que la voz de las víctimas esté en esta serie, y gracias por eso, y gracias Colombia, y gracias por hacerme parte de esto. Omar, por favor. Bueno, esta noche tenemos entre nosotros a un grande de la música iberoamericana. Vamos a dar pistas. Tiene 30 millones de seguidores en redes sociales, tiene más de 25 millones de oyentes en plataformas streamings. ¿Van sabiendo quién es? Creo que este cuate en tan solo 10 años llegó a la cima del éxito y ha puesto su huella, nuestra huella, porque pues es nuestro. Es nuestro. Claro, y además es el mejor embajador musical que los platinos podrían soñar. Exactamente. Señoras y señores de los premios Platino, vamos a darle un aplauso muy grande a mi amigo. ¿Sí que era mi hermano? ¿Mi amigo? Me tomé una foto con él. ¡Sebastián Yatra! Con todos ustedes, Juana Acosta y Jorge Perugorría. El guión es el alma de una película, su esqueleto, y los textos encierran el poder transformador del cine.
Las nominaciones al platino al mejor guión son... Sabíamos que éramos unos desgraciados hasta que llegaron los carayos esos de las eólicas y nos pusieron esos números encima de la mesa. La tierra demanda mucho y consume aún. Esta es nuestra oportunidad. ¿Vas a meter preso a Videla? A todos los responsables. Y el platino es para... Esto no, no abre. Mariano Ginás y Santiago Mitre por Argentina 1985. Santiago Mitre, director de esta película Argentina 1985, es también el guionista junto con Mariano Ginás. Y no sube ninguno de los dos, suben los actores, los que dan vida a Luis Moreno Ocampo, el fiscal, y también a Julio Stracella. El juez, ahí están. Somos Mariano y Ginás. Ginás. Queremos agradecer. Dos comediantes. Nos han pedido, en el hipotético caso de que esto ocurriera y ocurrió, que trasladáramos lo que estos dos señores, Santiago Mitre y Mariano Ginás, querían decir en esta ocasión. Primero de todo, querían agradecer al equipo de investigación para poder llevar adelante la escritura de este guión, a toda la gente que colaboró, incluidos en ellos algunos de los integrantes reales de la Fiscalía en ese momento. Esto es lo que me han pedido específicamente que agradezca, y a todos los organismos que colaboraron para poder llevar adelante la escritura del guión. Así que en nombre de Santiago Mitre y Mariano Ginás, agradecemos este premio. Gracias. Con todos ustedes, Ludvika Paleta y Georgina Moroz. El trabajo de los intérpretes de reparto es esencial en el desarrollo de las historias de cualquier serie. Los finalistas de este año a los Platino Mejor Interpretación de Reparto de Miniserie y Teleserie son... Si contigo me fui sin retorno. Nada, pues esta sería un apunte formal, un poco más de info. ¿Te gusta la guita? Porque a mí la gente que no le gusta la guita me da miedo. Porque si no te gusta la guita, no sabes qué es lo que te gusta, ¿no? A esta edad los amigos se hacen en sitios así, en clases de yoga, en clases de cerámica, en la autoescuela. Hombre, igual un poquito de humildad también ayuda. No vas a decir nada de lo que pasó aquí. Podemos colgarte todas las muertes. Va a estar difícil. Pero de que se puede, se puede. Bueno, pues dígales que nos vamos hoy. Consigue la entrevista con el comandante Pérez. Llegamos directamente a su campamento y vamos a hablar con él cara a cara. Nunca, jamás me oirás a mí decir esto de mujer al volante, peligro constante. Conducir es lo más bonito que hay en el mundo. Estaba sentada ahí como tú, pensando que mi vida iba bien, pero me traicionaron. ¿El otro carro dónde está? Si le llega a hacer falta, me avisa y arreglamos. Y los ganadores son... A la mejor interpretación femenina de reparto en miniserie es para Majida Issa. Y masculino, Alejandro Aguada. Alejandro Guada, por su papel en Yossi, el espía arrepentido, ahí está, hace el personaje de Saúl Menahem, un hombre que viene del mundo del teatro, de la televisión, y todo eso lleva a cabo una magnífica interpretación que le ha valido ahora este premio platino. Y ella, Majida Issar, nominada a estos premios por su papel en Noticias de un secuestro, una abogada y periodista. A ver qué es lo que nos cuentan ahora estos magníficos actores. Se me va a salir el corazón. Gracias, Premios Platino. Gracias, Prime Video.
Gracias Wood Producciones, gracias Invercine. Gracias por contar esta historia tan importante para nosotros, a mis compañeros, artistas maravillosos, detrás de cámara y delante de cámara, un equipo creativo increíble. Que se repita siempre, es un honor crear al lado de todos ustedes. Noticia de un secuestro ha sido un proceso transformador para nosotros. Hemos dicho en las entrevistas, y es verdad, ha sido un proceso de sanación colectiva para el equipo. Y tenemos la esperanza profunda de que siga siendo un espejo para todos en Iberoamérica, un espejo para la no repetición. Este premio es para Diana Turbay, para María Carolina y su familia, y para todas las víctimas del conflicto de mi país, incluso los que hoy no tienen nombre. Muchísimas gracias a Amazon. Gracias del corazón. Daniel Burman, a Sebastián Borestein. Y se lo dedico con toda mi alma a mi hija Lai. Muchas gracias. Latam, prevenido, vamos a publicidad. Prevenido, vamos a Polilatán. ¿No se están durmiendo? ¿Cómo está el ánimo? Ahí vamos, están. Se ven que están, se la están pasando bien esta vez, ¿eh? Ya falta poco para llegar al final de esta velada maravillosa. Sí, pero yo insisto que necesita como que despertar la gente, ¿no? ¿Me ayudan? Goico, ¿me ayudas? ¿Sí? A ver, por favor. ¿Me puedes seguir con las manos? Y dice, sígame la banda con las manos en el aire, sígame la banda con las manos en el aire, sígame la banda con las manos en el aire. ¡Alto estoy! Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para darle alegría y cosa buena. Oscar, hay nada, no te siento nada, Vinicio del Toro, tú lo tienes todo. Franchella, te invito una chela. Eso era que como un reggaetón. ¿Sientes? ¿Se sintió el flow? Yo solamente quiero saber si ustedes sintieron así como el flow del reggaetón acá. ¿Lo dejó toda la pista? Oye, Vinicio. Porque en Colombia dirían, ¿no? Le falta calle, bebé. Le falta calle. ¿Me falta calle? Me falta calle. ¿A mí? Sí. Yo soy de barrio, mija. O sea, yo de donde vengo, en la colonia donde soy, los perros traen chacos. Para que me entiendas. O sea, yo soy... Es más, ¿tú ya te diste cuenta cómo me llamo? Omar Chaparro. Quítame el chaparro. Omar. Dime con respeto. Señor Omar. Ahora con más respeto. Don Omar. Don Omar. Dile que va a donde conocí. Acá estoy, Franchella, acá estoy. Se te metió una nalga en el ojo. No. Perdón. Esta noche no podíamos dejar pasar la verdadera revolución cultural del siglo XXI. Desde Puerto Rico, el reggaetón ha conquistado no solamente Iberoamérica, sino el planeta entero. Pero tenemos que seguir con la gala y para entregar los platino a la mejor interpretación están con nosotros mi amigo, mi paisano querido, Poncho Herrera y Clara Lago. Demuestra año tras año
que nuestros intérpretes son capaces de emocionarnos en cada plano. Las nominaciones a los Platino a la mejor interpretación cinematográfica son... Afirmó la cabeza en las manos y durante mucho rato lloró. Lloró con pena, con rabia, con ganas de llorar. Ya, levántate, Silverio. Yo no soy una mala madre. Cada vez que usted me mira, me está juzgando. Debes pensar que soy un monstruo. Oye, Raúl, yo tengo muchas cosas que hacer, las tengo que hacer muy rápido, así que tienes que venir conmigo. Tú dijiste que no se renuncia a nada por tener un bebé, que la gente sigue haciendo cosas, que en la vida no cambia. ¿Dijiste eso o no? Mentira, Javi. Pero... Mentiroso de mierda. Necesitamos demostrar que fue un plan sistemático. Que fue a lo largo de todo el país y durante los gobiernos de los 9 comandantes. ¡Servita! ¡Oink, oink, oink! Lentamente, como para que no nos diéramos cuenta, una máquina de horror fue desatando su iniquidad sobre los desprevenidos y los inocentes. Coño, Flora, tómate algo, vete a dormir. No me jodas más. ¿Qué te dije, coñazo? ¿Te gusta venir conmigo hoy? ¿Y los platinos son para? Laia Costa por 5 lobitos. Ricardo Darín por Argentina 1985. Dos grandes intérpretes. Ahí está Laia Costa, que interpreta el papel de Amaya en esa película 5 lobitos. Un premio más para esta actriz y también más premios para este argentino maravilloso que interpreta a Ricardo Darín. Julio Strachela es el fiscal en esta película de Argentina 1985. Espera ahí Laia a este actor que no se lo creía. En la alfombra roja decía que no, y además han recibido también el aplauso del público porque ambos han recibido el premio del público por ese magnífico trabajo, abrazándose y sonriendo emocionados, claro, porque... Bueno, ¿vale? Muchas gracias Premios Platino. Es muy bonito estar esta noche con esta comunidad de tanto talento. Para los lobitos es un día de fin de fiesta y no me puedo imaginar mejor escenario, sinceramente. Chicos, ha sido un viaje precioso. A Lauda, a todos los productores, a todo el equipo. Hoy que estamos todos reunidos y que se trata de eso, de mirarnos un poco a los ojos, yo no puedo dejar de pensar en el rodaje y en el equipo en concreto. Además, esta noche está Martín Bustos con nosotros, que me parece que representa exactamente lo que un equipo tiene que dar a un proyecto, que es, aparte de ser un gran profesional, obviamente, muchísimo amor, empatía y muchísima ternura. Así que muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias. No sé si esto no es un doble premio haberlo recibido con Laia, a quien adoro, admiro y hemos trabajado juntos y nos hemos llevado muy bien. Bueno, muchísimas gracias por este reconocimiento. Obviamente quiero compartirlo en primera instancia con mis compañeros de trabajo, en especial con Peter Lanzani, que está aquí presente, nominado también. Sin él no lo hubiera podido hacer, lo juro. Con Alejandra Fleischner, que está aquí también, maravillosa. Compañero Norman Brisky y Félix Santamaría, que está, tenemos la suerte de que esté aquí presente, nunca va a ningún lado, así que lo agradezco. Agradecerle muchísimo a Santiago Mitre por haberme contado esta historia, este proyecto, y que nos hayamos atrevido a ir para adelante. Y también, por supuesto, a Amazon, que nos ayudó a hacer esta película, si no hubiese sido imposible. Fue la primera película hecha en pandemia en la República Argentina. Así que sin ellos no lo hubiéramos podido hacer. Gracias a Amazon. Y después, y para cerrar y no abusar de este tiempo maravilloso, es una maravilla estar aquí en esta 10ª edición de los Premios Platino, un lugar que adoro porque creo que merece, necesita todo nuestro apoyo, todo nuestro esfuerzo, porque es nuestro lugar de contención, es la trinchera, es la resistencia. Tenemos que estar siempre al lado de ellos para protegerlos, para ayudarlos y para que nos sigan estimulando. Sobre todo, no nosotros, sino los proyectos futuros. Y me gustaría destacar, me quedó rebotando en la cabeza algo que dijo el colega y amigo Benicio del Toro hoy en su homenaje tan merecido. Dijo que los actores tenemos que, y las actrices obviamente,
tenemos que estar preparados para recibir muchos rechazos. En realidad, nuestra vida se debe en gran medida a eso, a soportar, a tener entereza, temple para soportar todas esas veces en que nos dicen que no. Y la otra parte que me gustó mucho de lo que él dijo es, sin perder nuestra identidad, sin perder nuestra forma de ser, sin perder nuestra personalidad, otorgarle humanidad a cada uno de los personajes que nos toca. Y en ese caso, específicamente, quisiera dedicar finalmente este premio a la increíble humanidad de un señor que se llamó Julio César Estracera. Nunca más. Nunca más. Iberoamérica también es flamenco. Y esta noche, ese aire con duende se sube al escenario de los platinos de la mano de Blanca Paloma. Y tú a la luz.
Es muy especial y a la vez difícil para mí estar esta noche aquí, en los primeros platinos, sin una de las figuras de nuestro cine, Carlos Saura, un artista que, entre otras cosas, retrató el flamenco como nadie. Por eso, esta noche, mi actuación ha sido para él, al igual que este aplauso. El homenaje que rinde cada uno de los presentes en esta sala a Carlos Saura, en petición de Blanca Paloma. Con todos ustedes, Marta Higareda, Carlos Torres y Ana de la Reguera. El nivel de las series iberoamericanas crece cada año, demostrando que las buenas historias se pueden contar en cualquier formato. Somos un referente mundial en cómo contar historias, capítulo a capítulo. Las nominaciones a mejor miniserie o teleserie cinematográfica son... La Terraza está en la casa de Eliseo. La idea es prescindir de la figura del encargado. Empieza el juego. Eliseo me encargo yo. ¿Qué es lo que nos puede aportar? Información sobre la mayor conspiración criminal de la historia argentina. Van a matar uno por uno a todos los secuestrados que tienen. Es peligroso. Yo me sé defender sola. El cadáver de Eva Perón es ya absoluta y definitivamente incorruptible. Y el platino es para... ¡Noticia de un secuestro! Noticia de un secuestro que culmina su noche felizmente con todos los protagonistas prácticamente subidos al escenario. Esta obra, basada en un libro de García Márquez, se convierte en un thriller más humano que político, contado con un argumento periodístico, con un grupo de secuestros y un seguimiento de cada uno de los personajes. Cada uno de ellos habla por sí solo y cuentan ese desgarro, no solo emocional, sino de crisis política y social que en ese momento se estaba viviendo en esos finales de 1990. Hoy todo el equipo recibe su premio después de haber recibido otros platinos a lo largo de la noche, premios merecidos para esta miniserie de 6 episodios, Noticias de un secuestro. Ya me han hecho llorar bastante esta noche. Primero, agradecer a los premios Platino que permiten que nos tomemos las manos. Como en esta serie, donde el talento colombiano se unió al talento chileno e hicimos una serie mucho mejor de lo que jamás imaginamos. Quiero agradecer a Amazon, que confió en la calidad de esta serie y en su humanidad, y que aperró con que grabáramos en momentos sumamente complejos, de pandemia, de estallido social, y siempre estuvieron ahí. Gracias, Camila, por todo tu aporte creativo. Gracias, Javiera, por la visión de ver lo que aquí había. Y gracias a todo el maravilloso equipo. Maca. Hola, gracias. Noticia de un secuestro, una historia importante de contar, de relevancia social. Muchísimas gracias a todas las víctimas y a sus familias por darnos la posibilidad de haber contado esta historia y hacer un poco de justicia
también. Muchas gracias, bueno, nuevamente a Amazon Prime, a todas nuestras familias y sobre todo a todo el equipo por darnos la posibilidad de crearla. Muchas gracias. Mejor película iberoamericana es para Gloria. Gracias. Relatos salvajes. Gracias. El abrazo de la serpiente. El ciudadano ilustre. Muchas gracias. Una mujer fantástica. Muchas gracias. Viva Chile. Dolor y gloria. El olvido que seremos. Muchas gracias. El buen patrón. Con todos ustedes, Aislinn Derbez y Óscar Jaenada. Pues, ¿qué creen? Este es el último premio de la noche y de una de las mejores temporadas del cine iberoamericano que se recuerdan, ¿o no? Cierto es. Las nominaciones a Mejor Película Iberoamericana de ficción son. Sabía que me iba a pasar. La responsabilidad jerárquica es de las juntas. ¿Cómo demostramos que ellos sabían? Cuando me desperté, estaba aquí, en este valle. Ojalá te hubieras despertado en otra aldea. No somos de ninguna parte. Bien. ¿Y el platino? ¿Es para? Ahora. Argentina, 1985. Pues ahí está la película de este año. Los premios Platino han dado premio a esta película que a lo largo de la noche ha subido 4 veces al escenario alguno de los personajes protagonistas. Película, mejor película iberoamericana de ficción argentina 1985. Guión, la interpretación de Ricardo Darín, la dirección de arte, el premio al cine Educación en Valores, los 2 premios que también han recibido por parte del público a la mejor película y a la mejor interpretación de Ricardo Darín. Ahora culmina todo ese elenco de personajes con su película, una película que habla de la memoria, de no repetir la historia y de ser capaces de asumir las cosas, pero de hecho, con personas así, es importante saber que las cosas no se van. Muchas gracias, muchísimas gracias. Entonces, en vez de esperando a Godot, esperando a Ricardo, como ustedes imaginarán. ¡Richard! ¿Dónde estás? Ya va a venir. Bueno, nosotros tenemos una inmensa suerte. Hemos tenido una inmensa suerte, primero, de recibir el apoyo de ustedes, de tener la posibilidad de hacer películas, específicamente esta. Pero una de las más importantes para todos nosotros es poder contar estas historias. Es la posibilidad de haber podido contar estas historias. La valentía de los testigos que declararon en este juicio no tiene equivalente. Estaban a centímetros de las personas que los habían secuestrado y torturado. No nos podemos olvidar de esto. No podemos olvidar que en esta película particular nosotros fuimos un vehículo. Solamente tuvimos la inmensa suerte de poder narrar una historia tan profunda que atravesó todo un país, en este caso, pero atraviesa todo el mundo. Todos los países viven situaciones de asimetría y de abuso de poder. Quizás esta sea la película que sirva para que lo charlemos, para que lo tengamos presente. La democracia siempre está en riesgo y como ciudadanos nuestra responsabilidad es, a través de la justicia, sostenerla y hacerla posible. Obviamente
Estamos todos felices. Esto es una fiesta. Quisiera agradecer en nombre de todos los productores. Muchos no están aquí. Agustina Jambi-Campbell, Federico Posternak, el Chino Darín, el propio Ricardo, que es productor, Santiago Mitre, que es productor, Victoria Alonso, Santi Caravante, un equipo muy grande. Esta película dio trabajo a más de 5.000 personas. El cine le da trabajo a la gente. Terminamos con los discursos que el cine solo quita. El cine da. Así que... Bien, ¿no? Gracias. Ya no sé más qué decir a esta altura. Bueno, basta, no digo nada más, chicos. Nada, muchísimas gracias a todos. Gracias, Ejeda. Gracias a todos ustedes. ¡Viva el cine panamericano! ¡Todos, vamos! Gracias. ¡Que se escuche ese aplauso bueno. Para los ganadores! ¡Argentina, te viste, Ricardo! ¡Enhorabuena a todos los ganadores! ¡Enhorabuena a todos por formar parte de una comunidad tan unida, tan luchadora, tan bonita, la del cine, el audiovisual y la cultura iberoamericana! Ha sido un verdadero honor acompañarlos esta noche en la 10ª gala de los Premios Platino. ¡Gracias! Tenemos que seguir estando juntos, más unidos que nunca, y reivindicar lo que somos y lo que podemos llegar a ser. Como dijo mi querido Antonio Banderas, nadie nos valorará si no lo hacemos nosotros. Y ahora se sigue este viaje porque ¿eso? Hasta aquí resuena el merengue que se hace sentir desde República Dominicana. Ajá. Ojalá ya no haya más pandemias. Ojalá no haya más guerras. Y ojalá sigamos creando cultura. Y Alicia Banqués, ojalá que llueva café en el campo. ¡Chao! ¡Gracias! Del cielo una jarina de queso blanco y al sur una montaña de berro y miel. Oh, 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 oh. Ojalá que llueva café. Y no nos podemos ir sin la frase: ¡larga vida a los Premios Platino! Es brindar amor para después pedir. Hay que perdonar para poder seguir.
Recuerda pues que así nos vamos a despedir con el buen ritmo que hemos disfrutado a lo largo de toda la noche. Muchas emociones se han desplegado en este escenario. Esperemos que ustedes lo hayan recibido y eso les lleve a una sala de cine que es donde encuentran todas ellas la imaginación, la ilusión y la felicidad y el deseo de que llueva también, que nos hace mucha falta. Saludos desde el Palacio de IFEMA aquí en Madrid. Viva los premios Platino, viva el cine y desde Madrid un saludo al mundo entero. Buena noche. Sepas dónde vas, recuerda dónde vienes y qué bien te sentirás. Siempre que yo escapa son consejos de mamá y con la bendición de tus ancestros. Tambor.